El día de hoy estamos en lo que es Arraial de Ayuda. Arraial de Ayuda es un lugar muy bonito, es pequeño, bueno, para pasar una temporada. Y aquí he encontrado un lugar donde venden, es como una especie de plaza. Así que muy bien para los que quieren venir a comprar fruta fresca antes de llevar a los otros viajes. Acá está muy bien. Lo primero que yo voy a querer es una agüita de coco. Ten coco bien helado. ¿Cuánto sabe? Ya está. Está. Entonces, bueno, yo quiero tomarme un coco bien helado. Vamos a ver si me ven la cara de gringo. Si no, si me ven la cara de gringo, pues no voy a querer el coco bien helado. Si no, sí, ya aquí el hombre, el cara, el rapaz, como le llaman acá, a los hombres se les dice cara, rapaz. Entonces ese cara ahí, Dios, qué peligroso ese ejercicio. Entonces ya me va a abrir el coco, de los más reales, que de los más baratos, 3 reales. Me dice que experimente a ver si está bueno. Está buenísimo. Está bom, está bom demais. Gostei, está dulce, está bom. Bueno, muy descomplicados los baianos, muy chéveres. Mire, es un coco grande. Y 3 reales por una buena agua no es nada, porque el agua normalita vale 2 reales y hasta 4 reales, así que, pero es 1 litro, 1.5 litros. Estoy ganado. Ya en la playa, pues el agua de coco debe valer más porque es en la playa, pero acá es como, ¿cómo llama eso acá? O lugar. Feria distrital. Ah, se llama la feria distrital. Entonces acá tú encuentras como las fruticas más baratas a buen precio. Y de buena calidad. Aquí, aquí en este mismo lugar, tienen como una feria donde tú consigues camisetas, bermudas. Vamos a ver si están baratas. Si están baratas, de pronto hasta me compro una para mí. Tu. Ahí, ¿cuánto sale a bermuda? ¿Cuánto sale que cada una? Hasta 25. 25. Eso. Olha, gente, esto es muy barato. É, barato. Essa daqui sai a 30 reais. 30 reais, está bonitinha. Olha, gente, eu vou mostrar. Vocês têm que venir a este lugar. Sin otros ojos para la paraya, que se llama a Feria Distrital. Mercado Distrital. O Mercado Distrital. Olha, 30 reais. Si você va a un shopping, mínimo, tiene que pagar 40, 45 reais. Entonces, este lugar está muy bon, muy legal y muy bonito. Así que voy a llevar una. Entonces, voy a cortar el video porque sí voy a llevar una. Esta de aquí, entonces, es una cara que pocos te van a mostrar de este lugar que se llama Arraial de Ayuda. Es un lugar muy simple, un tipo de ferias de cosas baratas. Y ahora les voy a mostrar otra cara, que es la cara que todo el mundo ve y que siempre te van a mostrar. Y esta otra cara de Arraial de Ayuda ya son lugares donde venden artículos, así muchas tiendas, logiñas. Recomendación, esta es una ciudad muy buena para salir de noche. Tiene un ambiente de fiesta y las luces se ven muy bonitas. Este debe ser un bar que tiene una excelente pintura, una excelente decoración. Thank you.
¿Qué agente tengo que llevar? Fala para mí. ¿Por qué agente tengo que llevar? Es apenas una fase do abridor de garrafa. Ah, un abridor de garrafa. Abridor de garrafa. Ah, mire, con esto consigue abrir la garrafa. ¿Cuánto sí. sabe? Este, yo acho que usted podría comprar y llevar para su sogra. Ella va a querer mucho, va a adorar a usted si lleva un montón de estos. Tem de coco, tem de jenipapo. Não, aí. Oiga, isso. E como conseguiram meter esse cangrejo aí? Frutas. Gente, eu não sei como conseguiria meter esse cangrejo aí. Ah, sim, é fácil. Não, para mim não é fácil. Não, porque se põe de uno. Não, é um grandote. É um mistério. No, normalmente mi socio como Peli corta el vidrio por abajo. Ella se abarca dentro de las botellas. Ah, cortan la garrafa, si ve que tenía truco. Yo pensaba que lo metían así enterito y no. Bueno, mi gente, yo estaba caminando así por la calle haciendo los videos y me encontré con esta tienda muy bonita, queda diagonal a la iglesia. Y tiene muchas cosas curiosas, como letreros, como corazones, como aquí estas baianas. Muy bonito. Y de paso me acordé de un influencer muy grande, que Luisito Comunica, que él adoraría llevar estos elementos para su cocina. Él adoraría tener uno de estos en su cocina. Yo estoy seguro que ya se habría comprado tres. Aquí voy a llegar a un lugar donde ponen como una especie de cinta con tus pedidos y tus deseos, y han visto que en otros países tiran candados, monedas, otros elementos. Pues en este lugar aquí lo que amarran son estas, mire, estas cintas. Y esas cintas representan el deseo de muchas personas. Entonces acá hay muchos, muchos, muchos deseos. Y bueno, yo casi no lo hago. Y lo de tirar monedas, ni cintas, ni candados, ni nada de eso. Soy un poco agnóstico. Pero de corazón deseo que a esta gente se les haga realidad esos deseos que pusieron ahí. Hay una especie de tejido con todos los deseos. Y además de eso, pues las personas vienen a como que a tomarse la foto ahí frente al deseo. Y después irán para la playa o se irán para otro lugar. Ah, además esto es como una especie de mirador. Ya les voy a mostrar cómo es la vista desde acá. Aquí, al igual que Trancoso, puedes ir a la playa caminando. Solo que acá tienes una diferencia, y es que hay un lugar que vas por mejor camino. En este caso, para ir hasta allá, a esta playa, hay una especie de escalas. Hasta Francisco, y Francisco me va a decir si vale la pena bajar las escaleras. Oh, no, la verdad es que tengo pereza ya de caminar. ¿Qué me voy a encontrar abajo? ¿Bajo o no bajo? Mira, esto es una especie de valle, el que estamos viendo. Los valles siempre son valliños y están rodeados de árboles. Y por el otro lado, las escadas mismas que tú estás bajando. Entonces pienso que no es bueno para sacar fotos. Solamente vas a sacar un césped y árboles. Hay otros lugares que son altos, como el que estamos parados en este momento, que te permite sacar fotos. Estamos
¿Qué hay, Francisco? ¿Qué haces? ¿Estás esperando clientes o qué? ¿Por qué ese restaurante tan solo? No, estoy mirando que de día se ven los restaurantes mucho más bonitos. Pero acontece una gran diferencia, que de día están con las puertas cerradas porque las personas van a la playa y se quedan hasta las 4 de la tarde, se van para la casa, toman un baño y a las 10 de la noche vienen a disfrutar de este lugar tan, tan bonito. Y desde Brasil nos vamos directamente hacia el oriente. Y esta vez estamos en Terimacassi. Terimacassi es un templo del arte y la belleza oriental, donde vamos a tener la oportunidad de sumergirnos en esa cultura que para nosotros los occidentales es todo un mundo. Entrar aquí es un completo viaje. Un viaje directo al Medio Oriente. Lugar donde venden comida por kilo y tú pagas de acuerdo a lo que te puedas comer. Lo bueno de acá es que, digamos, para gente vegetariana van a encontrar algunas cosas que se van a poder comer. Bueno, ahí está Francisco con la comida, claro, que está muy rica y bueno. Y estamos aquí. ¡Ay! ¡Oye a la mosca loca! ¡Sacá la foto de la mosca! ¡Toma! ¡Ay! ¡Una mosca en mi cabeza! ¡Ay! ¡La más increíble! Así llegamos a la final de este video de Romero el Último Poeta y hemos conocido un poco más sobre esta hermosa ciudad que se llama Arraial da Ajuda, donde definitivamente se quiere uno quedar más días, no suficiente 2 días, no suficiente 3, el ambiente es rico. Y bueno, el próximo destino aún no sé cuál es, pero de lo que sí estoy seguro es que nuestro próximo destino nos va a encantar. Chao, chao, hasta la próxima.